¡Dímelo, Mario! ¡Lleva plena vida! ¡Mi Mario Manuel! Me encontré en el dolor de la vida, en la cama de un hospital, cuando hablamos de sequía, cuando viene un temporal. Lo encontré en la enfermedad de un hijo, en la crisis familiar, cuando se acaba el trabajo, todo nos sale mal. Lo encontré en el dolor de una madre, en la vida de una oración, cuando enfrentamos un juicio y no tienes contestación. Lo encontré ante perder angustias, sientes desesperación, desde el corazón clamamos buscando una solución. Oh, oh, oh. ¡Ay, Dios mío! Pero que oh. Está lindo el arbolito, las luces alumbran más, son muchos los regalitos. ¿Y el Salvador dónde está? Ando buscando un pesebre, una estrella y un portal. ¿Dónde están aquellos, las estrellas y el Jesús de la Navidad? Está lindo el arbolito, las luces alumbran más, son muchos los regalitos. ¿Y el Salvador dónde está? Fin de año, Nochebuena, llegamos a celebrar a son de merengue y plena con Jesús. ¡Felicidad! Está lindo el arbolito, ¡eso! Las luces alumbran más, son tenemos motivos, regalitos. ¿Y el Salvador dónde está? Para que se vaya la fe, na la tristeza, na la ansiedad, te traigo un merengue plena y a Jesús prueba y verás. Está lindo el arbolito, las luces uy, uy, alumbran más, son muchos los regalitos. Y el Salvador, ¡vamos! ¡Vale! Yo lo ando buscando. ¡Ay! Y él te está buscando a ti. Esto se puso bueno con la familia de... ¡Plena vida! ¡Arriba! Celebra Jesús cantando en las Navidades, que la fiesta es el motivo que brindan felicidades, que la fiesta es el motivo que brindan felicidades. Tener presente a Dios es un asunto serio, no solo cuando la cosa va mal, también cuando todo está bueno. Celebra Jesús cantando en las Navidades, celebra Jesús cantando en las Navidades, que la fiesta es el motivo que brindan felicidades, que la fiesta es el motivo que brindan felicidades. Y yo celebro la comida de la abuela, los botelemos con valle de mangú, de día mira y es gozadera, Jesucristo y formamos el mayú. Celebra Jesús cantando en las Navidades, celebra Jesús cantando en las Navidades, que la fiesta es el motivo que brindan felicidades. La fiesta es el motivo que brindan felicidad. Navidad, Navidad, Navidad de Jesús en el centro. Fueron sabios del oriente. Oye, si esta es Navidad, celebra nuestro latino. Es Jesús y los tres reyes, tu cultura y tu estilo. Oye, si esta es Navidad, defiende lo nuestro latino. Es Jesús y los tres reyes, tu cultura y tu estilo. Y con los guantes blancos. Y con los guantes blancos ahí. Eddie García. El verdugo del swing. Oye, si esta es su Navidad, defiende lo nuestro latino. Es Jesús y los tres reyes, mi cultura y mi estilo. Oye, si esta es su Navidad, defiende lo nuestro latino. Es Jesús y los tres reyes, mi cultura y mi estilo. Celebra Jesús. Celebra en la Navidad. Celebra Jesús, Jesús, y ángeles en Belén. Jesús, la fiesta es el motivo que brindan felicidades. Jesús, la fiesta es el motivo que brindan felicidad. Jesús, Jesús en la vida. Eso. El aplauso. ¡Mari Manuel! ¡Y plena vida! ¡Wow! ¡Qué clase masacote! ¡Ah, bueno! ¡Mari Manuel y plena vida, Mari! Bienvenido, sabes que eres un querendón y te queremos mucho, te admiramos mucho y los muchachos de plena vida. Quiero darte la bienvenida de presentarte a Mario y sus hijos.
y su señora esposa. Todos son hijos. Espérate, excepto Eddie. Tiempo, está muy grande, está muy grande. Pero apúntalo, apúntalo. El negrito no es mío, el negrito no es mío. El negrito no es Mario. Mate. Plena vida, plena vida. Mi hijo mayor, Ian. Muy mi segundo bien. Hijo, Juni, Mario. Mi cuarto hijo, Moisés. El tercero no pudo llegar. Y mi amada esposa. Esta no es mi hija, esta es mi esposa. En familia. Por 30 años, Zenaida Quiñones. Bien bonito, bien bonito. Gracias por estar con nosotros. Oye, Manny. Óyeme, óyeme. Y cuéntame, y esto tan bonito que está para Navidad, cuéntame, ¿cómo lo hicieron? Pues mira, Mario, estuve en un programa de televisión que yo era animador. Llegaron y me interesó mucho lo lindo de ver toda la familia haciendo música. Ellos realmente son un grupo de plena que le sirven al Señor Jesús, que perseveran en la iglesia. Amén. Y yo dije, caramba, Mario, yo quiero cantar con ustedes una plena, un tema que tú me escribas, porque es compositor también. Y viene y salta con esta idea para esta Navidad. Yo dije, vamos para dentro del estudio de una vez. Claro. Lo grabamos y este es el resultado. Yo le doy las gracias a Mario y a su familia por confiar en mí. Mario, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, ya están todas las redes sociales. Pueden entrar en Facebook, YouTube. Bien importante, tenemos que celebrar a Jesús, no solamente cuando las cosas están malas. Claro. Muchas veces nos acordamos de Jesús en el tiempo difícil. Pero cuando es el tiempo de celebrar, de fiesta, dejamos a Jesús fuera. Es tiempo de devolver a nuestra cultura a Jesús y a los tres reyes, porque eso es lo que nosotros somos como país, como pueblo. Excelente. Mira, Manny, me trajiste algo por ahí. Mira lo que tengo por ahí. Que conste que Mario y Plena Vida y su familia no tienen nada que ver. Nada que ver. Nos separamos. Yo también me separo de eso. Aparte de Plena Vida, mira. Pero ¿Cómo se llama, Manny? ¿Coquito de Manny? El coquito de Manny. Yo lo confecciono, pero no lo tomo. Muy bien, muy bien. Tú sabes que hay gente que es... ¿cómo se dice? A los mariscos. Mari, no vengas a esta hora. No vengas, dije. Que es alérgica a los mariscos. Ajá. Pues, como yo soy alérgico al alcohol... Pues yo te lo preparo, tú te lo tomas y yo te miro. Así que pueden encontrar el coquito de Manny en el 630-3970. 630-3970, no se van a arrepentir. Usted se lo toma y yo lo miro. El coquito de Manny, así está. Eso es así, el coquito de Manny. Y con esa belleza, imagínate tú. Claro que sí. Sabe mejor. Que lo disfrute, Alex. Plena vida, Manny Manuel. Fuerte el aplauso para los muchachos. Mis amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esta es su casa. Manny, lo que sea, estamos aquí a la orden. Volvemos. Seguro que sí. Muy bien, gracias. Y el aplauso para los muchachos Manny Manuel y Plena Vida. Y en este momento, lo que yo le estaba diciendo, tenemos la competencia de Betty. Escúcheme bien. Si te pareces a Betty, le imitas, cantas o te vistes como ella, esta noche vamos a comenzar buscando a la nueva de Betty por $500. Envía... Yo soy Betty al 787-235-6749 y hoy debes escoger entre una de las tres de Betty que van a estar ahí con nosotros vía Sky votando en telemundopr.com. Yo tengo las tres Bettys. Ok, ustedes van a elegir cuál de ellas pasa a la final para el próximo domingo. Tengo la primera Betty, que es la manejadora Sheila Santiago, y es Betty 1. Hola, Betty 1. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, esa es la Betty 1. Y entonces, Betty 1, ¿de qué pueblo es usted? Yo soy de Vega Baja. El Melao Melao. Melao Melao. Ahí tenemos, ella es la Betty 1. Y su manager se llama Sheila Santiago y tiene 30 años. Así que, Betty, esa es la número uno. Usted ya mismito va a poder entrar a telemundopr.com y vota por su Betty, que usted entienda que se parece más. Así que tengo la segunda Betty, que la manager se llama Nilda Ramos y tiene 28 años. Betty 2, Nilda Ramos. ¿Dónde está Nilda Ramos? Nilda, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí está la Betty 2. Betty 2, y cuéntame, ¿usted en qué pueblo se encuentra en este momento, Betty 2? En Barceloneta. En en Barceloneta. Y usted va a cantar, usted puede cantar la canción. ¿Qué usted quiere hacer? Se dicen de mí que soy fea, pero lo dejo para ahorita. Ok. Mire, oye, voy primero a la Betty 1, a la que la manager es Sheila Santiago, que no le pregunté si lleva a cantar. Tiene que hacer algo, sí. Betty 1, ponme ahí a Sheila Santiago. Betty,
Y usted va a cantar hoy, me va a decir unas palabritas, cuénteme lo que usted quiera, ¿qué va a hacer? Dale, adelante, Q. Yo le digo unas palabritas. Adelante. Yo soy Betty porque yo creo en la belleza interior. Claro, eso lo decimos nosotros los feos a los que conseguimos la plata para la cirugía. Pero la verdad es que hay que creer en la belleza interior. Y eso se ve a través de la mirada. ¿Sabes qué me dijo una vez un hombre? Lo que vio en mi mirada. ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Esa es la Betty 1. La Betty 1. Y ahora le voy a dar la oportunidad, Nilda, la manager de la Betty 2. Ponme a la Betty 2 nuevamente. Un momentito. Ponme ahí a Betty 2. Betty, cántame un cantito. Hazme lo que tú quieras, mi amor. Se dicen que soy fea, que camino lo malevo, que soy chueca y que me muevo con aire compadrón, que parezco un dinosaurio, que mi nariz es puntiaguda y que mi boca parece un buzón. Si hablo con Juan, con Pedro, con Luis, se dicen de mí, por hablando de mí. Hasta ahí me quedé. Ok, muy bien, esa es Betty 2. Muy bien, ahora vamos a conocer Betty 3, que la manager se llama Carla Díaz, de 28 años. Betty 3, buenas noches, hola. ¿Cómo estás, Betty? Hola. Hola, rapidito, porque el señor Armando me está esperando. ¿Qué? ¿Te está esperando don Armando? Sí. ¿Y qué vas a hacer con don Armando? ¿Tienen trabajo? Tengo muchas cuentas que contar, cosas de la empresa, pero es que no quiero ser una solterona. No, y Betty, cuéntame algo más. ¿Quieres cantar? ¿Me quieres hacer una historia? ¿Qué me quieres hacer? Cuéntame. ¿Sabes lo que me preguntó Nicolás los otros días? ¿Qué te dijo Nicolás? Que si voy a ser soltera toda la vida. Y yo le dije que no, que por ahora soy una soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. Ay, Dios. Miren, mis amigos, van a estar, ahora sí me pueden poner las tres. Betty 1, Betty 2 y Betty 3. Entra ahora mismo a telemundopr.com y dígame quién de ellas tres se parece más, que va a pasar a la final para el domingo próximo por $500. La Betty 1, Sheila Santiago. Betty 2, Nilda Ramos. Y la Betty 3, Carla Díaz. Déjame ver. Espérate, déjame ver qué opina. Déjame ver qué opina Betty. Betty, buenas noches. ¿Cómo es? Betty, ¿qué tú opinas de que te están imitando, Betty? Tengo una doble. Yo las quiero conocer. ¿Cómo están? Aquí está Betty con ustedes. Encantada, mucho gusto. Mira, Betty, te están imitando. Para mí es un halago, se siente divino, de verdad. Mira, Betty, la que gane de ellas tres pasa a una semifinal por $500. ¿Qué tú crees de ellas tres? Vamos a ver, ¿lo hicieron bien, Betty? Bueno, yo entiendo que sí. Están haciendo, poniendo de su parte un poquito más de actuación, pero eso se mejora con el tiempo. Entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por su Betty, que usted entienda que es la mejor que lo está haciendo. La ganadora pasa hoy a la semifinal el domingo que viene por $500. Así que, Betty, pero usted, yo la veo muy, muy elegante esta noche. Usted se va a quedar conmigo en el programa, ¿verdad? Pues sí, me vestí de negra elegancia porque hoy era como una noche de gala. Y usted sabe que va a estar de modelo aquí estas dos horas, ¿verdad? Sí, 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 señor. Muy bien, así que, Betty, está elegantísima. Quiero decir que está preciosa. Deme una modeladita. Ahí está la modeladita. Ahí está, Betty. Ahí está. Nuestra nueva modelo de Puerto Rico gana. Ahí está Betty. Oye. Pues Betty, yo te veo ya mismo, porque ahora tengo un invitado de la casa, un querendón de aquí de las noticias y de Puerto Rico. Con nosotros está, señoras y señores, fuerte el aplauso para Walter Soto León. Walter,
Importante que te digo Walter Soto León, porque me dice que tu mamá se molesta si tengo, no digo. No, tengo madre y después me castiga. ¿Cómo se llama ella? Julia León. Julia, un besito, Julia, Dios la bendiga. Mire, ¿qué hijo bueno usted sacó, Julia, doña Julia? Pero por supuesto. Mira cuánto cachete hay ahí, ¿ah? ¿Eh? ¿Nacho? ¿Cuánto da? Oye, tú sabes que Walter de aquí de los tipos, tú sabes, good looking de Telemundo, tú sabes. María. Walter, antes de comenzar, ¿cuánto tiempo llevas con tu esposa, con su hijo? Bueno, de casados cumplimos 2 años en octubre, pero llevamos de pareja desde el 2014. Muy bien. Fue en un proyecto de noticias que coincidimos, porque nos conocemos hace mucho tiempo, sí, en la calle, trabajando. Entonces, trabajando en común una investigación sobre energía eléctrica, pues restauramos la conversación, la comunicación. ¿En el trabajo? Una cosa llegó, no, fuera del trabajo, obviamente. Fuera del trabajo. Porque ya trabajaba en otro canal en Telemundo. El ojo fue adentro del trabajo. Sí, a través de la pantalla, por supuesto, y cuando nos veíamos. Ajá. Claro, pero ya estaba en otro canal. Okay. Eso fue antes de llegar aquí a Telemundo. Okay. Y entonces así evolucionó la cosa y pues ya estamos como estamos, muy felices, gracias a Dios. Wow, qué bueno. Qué hermosa pareja hacen ustedes. Y estamos celebrando también. ¿De verdad? Porque anoche fue la ceremonia de entrega de manera virtual de los premios Emmys del Suncoast Chapter y Telenoticias arrasó. Arrasó. Obtuvo 8 estatuillas y su G y yo, de hecho, tuvimos la fortuna de compartir en una de esas categorías una estatuilla. Ella obtuvo otro premio también en otra categoría, así es que estamos celebrando aquí en Telemundo. Tú tuviste el premio de por la serie Reclamo de Paternidad, categoría Mejor Reportaje de Interés Humano. Porque mira qué es lo que pasa, además de los Emmy, anoche también se llevó a cabo, por lo menos se anunció públicamente los ganadores del Overseas Press Club, que es un certamen local para los periodistas en las distintas facetas, y ahí obtuve también esa distinción por esa serie de Interés Humano y también otros compañeros. Maribel Meléndez Fontán, entrevista Voz de un Movimiento de Ricky Martín. Claro. Wow, así. Y también tuvo Grenda Rivera los premios por la serie Vidas Juzgadas. Grenda Rivera, todas esas caras conocidas, pero también tenemos que felicitar a todo ese equipo de producción, a los técnicos, editores, fotoperiodistas que son los que ejecutan este trabajo junto a nosotros y llevan a sus pantallas ese trabajo de calidad. Y pues para nosotros con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, nosotros no trabajamos para premios ni para reconocimientos, sino que son una consecuencia posible de un trabajo hecho con responsabilidad, con justicia, pensando siempre en los mejores intereses, claro que sí, de nuestro pueblo. Y ese es el compromiso que tenemos y esperamos seguir haciendo un excelente trabajo aquí en Telenoticias. Walter, pero Telenoticias arrasó con los premios. No, fue espectacular, inclusive obtuvo el premio más importante que se le confiere a un director de noticias, a nuestra directora Dialma Santiago, claro, que es por la excelencia noticiosa. Wow. Ella obtuvo esa distinción, así es que estamos todos muy contentos por este resultado. ¡Eso, en los premios. Dialma! ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ustedes, Dialma, también! Telenoticias ahí, los caballotes, los duros, qué chévere. Y gracias al público, gracias al público por todo. Y es bien importante que yo siempre digo esto, al igual que tú lo estás haciendo, que nosotros los que estamos aquí frente a la cámara, sin esas personas que están ahí, realmente no podemos hacer un excelente trabajo. Ellos son los que nos velan, los que están ahí para que todo salga bien, y sin ellos, para ningún lado. Y tenemos una combinación excelente de personal bien experimentado, claro, con mucho conocimiento y también sangre nueva que le inyecta esa visión importante a cada proyecto. Así es que tenemos un tremendo equipo y estoy muy orgulloso de todos ustedes que trabajan junto a nosotros. Muy bien. Walter, bienvenido a tu casa. Este Puerto Rico gana. Walter, encantado de estar aquí. Este es mi coche. Pero tú sabes que nosotros aquí lo que hacemos es jugar para que la gente gane, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos este bizcocho aquí y tenemos, mira, esa moneda del medio. Cuidado que se cae. Y entonces, yo voy a jugar. Tengo a Coraima por Zoom. Nosotros vamos a jugar por alguien en su casa. Y el que gane, ella va a coger por ti o por mí. Y la que gane, pues le vamos a dar $200. ¿Está bueno? O sea, que si la tuya gana, se lleva $200. Si tú ganas. Eso está fantástico. Si yo gano, se lleva $200. Tengo a Coraima. Buenas noches. Buenas noches. Coraima, ¿de qué pueblo nos estás llamando, mi amor? De San Juan. Coraima, de San Juan. ¿Quién tú quieres que juegue por ti? ¿Walter Soto o Ale DJ? ¿Quién tú quieres? ¿Qué tú quieras, mi amor? Tú, Ale DJ. Muy bien, ok. Coraima tiene Ale DJ. Muy bien. Y entonces tengo a María por Zoom también. María, buenas noches. ¿Cómo está usted, María? María, ¿estás en el aire, María? Sí. Hola, María. María, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿Cómo está, María?
Bien, ¿y usted? ¿Usted viene de qué pueblo? ¿No? Mayagüez. Mayagüez. Walter, dile algo a María, que tú la vas a representar. Hola, María. Tranquila, que esos 200 pesitos van para ti, para que puedas comprar tus regalos de Navidad si no los has comprado. ¿Los compraste ya? No. No, nada. Ok. No. No. Pues está bien. Si Walter gana, María se lleva $200. Si yo gano, Coraima se lleva $200. Walter, el que tumbe la moneda, tenemos que picar de la harina, tenemos que ir picando una tú y uno yo. Al final, el que se caiga la moneda, perdió. Ok, así que vamos al mambo. Mis amigos, yo jugué esto con Jorge Rivera Nieves. Ah, pero tú tienes un toque interesante, pues déjame darle por está. Acá. El que tumbe la moneda, perdió. Ahí, al ras. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ea! ¿Todo eso? Lo que pasa es que usted lo veía así, pero ahora es que se pone interesante, Walter. ¿Y eso es harina? Esto es harina. Ahí está. ¡Ay, santo! ¿Puedo del lado de acá también? Sí, de todos lados. Okay. Lo importante es que no se caiga la moneda. Para acá. Señores en su casa, ahora es que esto se pone interesante. El que tumbe la moneda en el medio perdió. Se movió ahí un poquito. Ale por Coraima y Walter por María. María, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Está pendiente María? María. Sí. Ahí está. Para los regalos, bendito María. Oye, ahí está. Qué bien. Cuidado que se cae. Ahí está. Vamos a meterle sin miedo aquí. Ese sin miedo, Adolfo. Ya. Ahora es. Ahora es que esto se pone interesante. Ahora es. Ahí está. Vamos a ver. Vamos con Coraima. Vámonos. Mis amigos. Yo no he practicado esto, yo no. Lo puedes jugar en su casa, está bien fácil. Pero ahora es que se pone esto interesante. Ay, ay, todo ay, el mundo ay. Tiene una bolsa de harina que la puede dar de esa forma en su casa. Ahí está. Está sufriendo María. Ahora sí. Walter, ahora sí que sí. Yo voy por Coraima. Si yo gano, Coraima gana 200. Y si Walter gana. María gana 200. No vaya a estornudar aquí, Alex, que va a ser okay, va, dale. Un accidente aquí. Ay, 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 cuidado que ahí se está. Cae. Saludos a Sugel, que está en la casa ya mirándolo. Sugel, sí, saludos a Sugel. Grabando. Ahí está. Okay. Bueno, María, Walter le prometió esos 200 a María. Y a rayos. Y ahora. O sea, no es forma de meterle presión a Walter. Un chispito ahí, un chispito. Oh. Ahora es que esta vaina se pone interesante, Walter. Ay, cuidado que se cae. Cuidado que se cae. Ahí está. Y la cosa. Sí, exacto. Será. Ahí está, rayos. Viene. Ay, María. Ay, María. Ahora sí. Ahora sí. Viva. Vamos a ver. Ahora sí. Ay, María, los 200, bendito. Sugel siempre que viene aquí la pasa bien. Sugel siempre la pasamos mucho. Bien. Nos sí. encanta el programa. Cuando venimos desde casa también lo disfrutamos muchísimo. Ay, Walter, suave, que se cae. ¿Viste? Porque, lo tocaste. La tocaste. ¿Qué dicen las reglas sobre eso? No, las reglas que no se puede. Que no se cayó, exacto, que no se cayó. ¿No se cayó? Que no se cayó. Qué conveniente, como esta es tu casa. Claro, dale, Walter. Claro. Lo importante es que no se caiga, ¿verdad? ¡Ay, María! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Pía, rayo! ¡Que no se caiga! Coraima, no le escucho, Coraima. Ahí está. Estoy aquí. Todavía está ahí en puestecita. ¡Ay, ay, ay! ¡Que rayo. Se cae! Ahora sí. Ay, ahora sí. Déjame ir por acá. Ahora sí. Mira ahí. ¡Ea, rayo! Ahora sí. Yo practiqué ahorita afectando. ¡Ay, María, no. perdiste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ay, Walter ganó! Significa que María, gracias a Walter, se llevó los $200. Walter. María, para que cumpla sus regalitos de Navidad. Gracias, Walter, por haber estado con nosotros. Alex, un privilegio para mí. Muchas felicidades. Y felicidades a todos los muchachos de Telenoticias. Vamos a una pausa. Gracias. Este Puerto Rico gana, barrio. Venimos con más. Hay más dinero, PlayStation y mucho más.